Muy buenas a todos, bienvenidos a Club Sin Racing, bienvenidos al CEC Virtual Edición 2023. Arranca esta nueva temporada en el circuito del Jarama, el circuito donde siempre hemos visto estos camiones, pero que en esta temporada no solamente lo veremos aquí, sino que también podremos verlos en Ricardo Tormo, el circuito de Valencia. Dicho esto, presento a mi compañero de cabina, Pedro Morera. Buenas noches, vamos a disfrutar. Pues muy buenas noches a todos. Arrancamos el Campeonato de España de Carreras de Camiones Virtual, el CEC Virtual, unos días antes de que empiece el Real, que empezará junto con el Drift en el Jarama. ¿Y dónde estamos? Pues justamente en el circuito del Jarama, longitud 3.850 metros, la anchura mínima es de 9 metros, asfalto recién, bueno, fue asfaltado hace 2 años y medio, por lo cual, digamos, asfalto no es el mismo del original, el que cuando se creó el circuito, y que los camiones, evidentemente, pues van a intentar aplastarlo, ¿no? De una manera u otra, así será. Está en configuración el circuito de camiones, por lo cual hay bolardos, hay que tener mucho en cuenta esto. Esos bolardos pueden penalizar y pueden hacer que las clasificaciones puedan cambiar. Tendremos 3 sesiones hoy en la primera va a ser la de calificación. Vamos a ver a los pilotos en 15 minutos calificando, y luego habrán 2 carreras de 10 vueltas, la segunda con parrilla invertida en base al resultado de la primera. Y bueno, ahí tenemos a la izquierda, veis, he puesto los artífices de este evento, que yo creo que además con camiones diferentes va a ser bastante interesante. Totalmente, la verdad que bueno, hemos tenido una baja importante, bueno, diría que más bien 3, porque las 3 bajas que hemos tenido creo que podían dar mucho, mucho juego. Tommy Travieso lo vimos ya en la pretemporada hacer buena participación, Reiko González, que siempre está ahí dando buen gas, y Adai Kova, ¿no?, el piloto tinerfeño, que era una gran novedad verlo en circuitos dentro de lo que es Assetto Corsa, y que bueno, pues lamentablemente no vamos a tener ninguno de estos 3 en la clasificación. Creo que tampoco estarán en la manga 1 y 2, puede ser que recuperemos a Reiko González, puede ser que recuperemos a Reiko. También decir que no arrancará en esta sesión clasificatoria José Rosado, también el piloto de Overlimits. Y bueno, claramente los equipos aquí tienen también mucho que decir, porque recordemos, tenemos chicos de Goimar, chicos de Albitrack, chicos de Overlimits, Maranello, Dordoca, bueno, un plantel de equipos que vienen bien representados, y que vamos a ver cuál de ellos, de estos, sobre todo 4, de estos 4, Goimar, Albitrack, Overlimits y Maranello. Dordoca lo tiene un poquito más difícil, solamente con un participante. A ver cuál de ellos se pone líder. Pero bueno, ahora primero la clasificación, que ya han comenzado, vuelta de formación. ¿Y sabes, Pedro, quién ha sido el primero? Como imagino, pues los Jorge Vila, ¿no? Claro, eso es. Los de Albitrack, que son los más experimentados en esta competición, Jorge, que seguro que tendremos más de una noticia de él, porque no solamente con el tema virtual, sino creo que también en temas de pilotaje real. Exactamente, tenemos a 2 de los pilotos del CEC Real, ¿no? Los Vila, que vamos a ver que, bueno, también habría que preguntarle a Josi, que si va a correr Jorge, ¿cómo va a hacer él? Habrá que preguntarle. Creo que tienen 2 camiones, ¿eh? Pues ahí llega, ¿eh? Ahí llega esa noticia. Vamos a ver si luego nos lo puede comentar algo, ¿no? El piloto madrileño. Bueno, los pilotos madrileños. Y lo que vamos a ver ahora, Pedro, es quién se pone primero. Porque el año pasado, recordemos, ¿eh?, Jorge y Julián estuvieron ahí intercambiándose, digamos, las posiciones un poco, intentando que Jorge ganara el campeonato. Pero este año, pues van los 2 empatados a puntos, ¿no? Cada uno tiene una... ¿Cómo tienen de estudiado circuito? Pasan a 1 centímetro del volardo, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Y otra cosa, Pedro, que no hemos comentado. Ese camión que vemos azul ahí detrás, el segundo. Nuevo modelo. Otro modelo de la marca CSR. ¿Qué marca será esa, no? Club Sin Racing. Camiones que no tienen ninguna propiedad intelectual, pero que, evidentemente, pues tienen alegorías a los camiones que hay hoy en día en el mercado, aunque no en ningún detalle en especial. Y ese camión, que es el que tiene la cabina retrasada, que vemos ahora Alberto Borbolla, es la novedad de esta temporada. 2 marcas diferentes, o digamos 2 modelos diferentes de la misma marca, la CSR. Los 2 llevan el escudo de CSR en el morro. Y que a ver qué tal, a ver cuál es el mejor. Yo, hombre, los 2 llevan las mismas físicas, pero bueno, a lo mejor la apuesta de verlo de una manera o de otra hace que pueda ser más conducible o no, no sé. Lo iremos sabiendo conforme... Bueno, en principio no, en principio son iguales, lo único es eso, ¿no? Que
la perspectiva, ¿no? Cómo te cambia del cockpit, del habitáculo, si prefieres tener un morro o si directamente lo que tienes es una vista que conforme termina el salpicadero, ya está directamente el final del camión. Vamos a ver cómo se van habituando también los pilotos con ello. Mira, Julián Martín, de hecho, lleva este nuevo modelo. Y vamos a ver. Evidentemente, los de Albitraca han buscado pues repartírselo todo, reparten modelos, repartirán podiums. Bueno, vamos a ver, porque es un año nuevo, es la primera de todos los eventos. Este año duplicamos los eventos. Bail, tendrías que explicar esto, ¿no? De cómo va a estar. Correcto. El calendario. No solamente vamos a Ricardo Tormo, sino que cada uno de los eventos se va a hacer en partida doble. Es decir, este primer evento del CEC tendrá una segunda parte después del Real. O sea, ahora este es el único campeonato que tiene delante y detrás del evento Real una prueba en virtual. Es decir, tendremos dos mangas, más clasificación justamente una semana antes, como es el caso de hoy. Y también tendremos clasificación y otras dos mangas justo después del evento. Así que quien quiera camiones, este año puede disfrutar un poquito más. Y por cierto, ya llegan las primeras vueltas rápidas. Se pone Julián Martín de momento liderando la clasificación con un 1.55.6. Vamos a ver qué nos depara el resto de participantes que van llegando. Javier Batista, 56.8, justo detrás de Jorge Vila. Pedro, ya se vuelven a repartir como siempre, ¿eh? Vamos a esperar, a ver si tenemos. Esto nos pasa cuando Mercedes queríamos que no ganara una carrera, con Lewis Hamilton, y cuando dejó de ganarla, nunca más la ganó. Claro. Y ahora no queremos que gane Verstappen, ¿no? Bueno, siempre queremos alternativas. Pues aquí también queremos algo parecido. No es que tengamos nada en contra de Albitrack, pero evidentemente tienen un dominio, si no aplastante, pues al menos es influyente, tanto en la primera temporada como en la segunda. Eso es, y bueno, vamos a ver qué ocurre con esta clasificación. Nos quedan 10 minutos todavía por delante. Ahora van a hacer ese segundo intento. Y mientras tanto, pues sigue pasando el tiempo que no cesa, que va consumiéndose poquito a poco. Y vamos a ver si nos deja, ¿no?, algún resultado donde nos dé alguna sorpresa, ¿no? Porque de momento lo que tengo claro es que los dos campeones ya de este certamen, como no, están primero y segundo. Pero esta es la alternativa. Javier Batista ahora mismo. Bueno, Javier Batista, que es un volantista increíble, un hombre que va bien en todos los sitios. Y bueno, ahí está dando el callo, a ver si los de Overlimits pueden tener ahí una cabeza de lanza. El segundo de Overlimits es Edgar Cuervo, que está en séptima posición. Pues bueno, tenemos esos dos pilotos que son la alternativa a los de Orbitrack. Eso es, ahí lo tenemos dando gas al piloto canario de Overlimits. Sigue avanzando la clasificación, llegan por línea de meta dos camiones, atentos, baja José Alberto Vila, que gana la posición a Javier Batista. Vamos a ver, Javier Batista que llega, 56.8, de momento, no puede con él, puede con los chicos de Albitrack, que se ponen ahora mismo ocupando las tres primeras posiciones. Y van los tres en comandita, uno detrás de otro, o sea, están aguantando muy bien su ritmo, o se apoyan en el menos en lo que sería referencias de frenada, ritmos. Ellos saben que la diferencia entre unos y los otros, han rodado en entrenamientos, saben que es de décimas, y bueno, pues ahí están como si estuvieran en carrera, fíjate tú. Sí, no, claramente ahí siguiéndose los unos a los otros, intentando pues eso, ir vuelta a vuelta, mejorando el crono. Y metía, ¿cómo meten ahí en ese interior? Y vamos a ver por aquí la clasificación. Alberto García también muy bien posicionado, el quinto clasificado, el único que bueno, está a punto de adelantar a Javier, a Javier Batista. Cuidado también con Alberto García. Bueno, un circuito que se hace todo en tercera y cuarta en con estos coches, con estos camiones, mejor dicho. Hay que irse acostumbrando a cambiar el chip. Y bueno, parece mentira, ¿no? Hacer la Super 7, ¿no? La segunda curva después de Le Mans, es la que se llama exactamente, aunque la llamen de esa manera, se llama Farina. Pues esa curva no la tomas en segunda, la tomas en tercera. La tomas en segunda, queda el motor demasiado acelerado y no sales bien de la curva. Por lo cual, dos marchas para todo el circuito y 160 kilómetros por hora de punta que se toman cuando ya pasan, digamos, el primero de los dos puentes de Hyundai en la línea de meta, ya están a 160, es decir, que pasan la recta casi entera, todos a la misma velocidad. De hecho, Pedro, están pasando ahora mismo por esa línea de meta.
Y vamos a ver si hay algún cambio en la clasificación. De momento parece que queda todo bastante estable. No veo ningún cambio en este momento. Mientras vemos ahí a Eneko Sagarzazu, que de momento está un poquito más rezagado en la clasificación. Siguen llegando participantes. Mejora Edgar Cuervo, 56.5. Cuidado que se pone tercero. Cuidado con Edgar Cuervo. Sorpresa de Edgar, muy bien. Eso no es tan rápido, ¿eh? Todo lo que sea por debajo, es que creo que todos van muy rápidos, pero que hacer menos de 2.00 son muchos, mucho entrenamiento y adecuarse a esa conducción que no tiene nada que ver a la conducción que normalmente se hay en simulación. Los camiones tienen un par brutal y además el centro de gravedad les lleva pues, a tener otras referencias y sobre todo la tracción trasera, ¿no? Que siempre te intenta adelantar. Aunque parezca mentira, ese par es tan fuerte y el peso está todo muy adelante, por lo cual las ruedas traseras siempre tienen la idea de derrapar. Y eso es la conducción y no tiene nada que ver el Cuervo acostumbrado al M3, muy diferente a la de ese modelo, del coche germano. Sí, no, la verdad que bueno, Edgar nos está demostrando esta temporada que ha venido con buena energía, con buenas ganas, ¿no? Y bueno, pues está demostrando la pista, por cierto, hablando de ganas y de mejoras. Eneko Sagarzazu ha ganado una posición, adelantado a Gustavo Díaz. Recordemos que estaba de farolillo y ya ha ganado esa posición. Se la deja ahora a Gustavo Díaz, que tendrá que bajar medio segundo si quiere recuperar esa... Bueno, ganarle la posición a Eneko. O sea, ahí todavía hay margen de mejora. Yo creo que por delante poco más puede haber, ¿eh? 55.6 me parece un tiempo muy complicado de mejorar. Bueno, vemos a José Rosado con que está en pits, es porque José Rosado está penalizado y deberá de salir desde boxes en la primera de las dos mangas. Le va a tocar al piloto de Overlimits pues recuperar alguna que otra posición en carrera. Sí, vemos que para Benjamín, ¿eh? Benjamín Rico creo que es el piloto que acaba de hacer parada en box. Mientras vemos ahí a José Alberto Vila, Josi, cómo va traccionando esta primera curva. Fíjate que han cambiado los roles, ahora va adelante Julián Martín de Jorge Vila. Entiendo que un cambio de... No sé por qué será, pero bueno, ahí está ese cambio de posición en cuanto a la clasificación. Y ojo, no, es 56.5. Ah, iba a decir que había cambio de posición, pero no, se mantiene de momento esa tercera posición de Edgar Cuervo. 4 minutos. He visto pasar a Alberto Borbolla y lo vamos a ver en la frenada de la curva de Fangio. Esa pequeña izquierda antes de la derecha de la frenada le llaman nubolario, o sea que ya tiene nombre y todo esa curvita, ¿eh? Que se ve nada más que es casi una deriva de curva que casi nadie la aplica. Pues también tiene nombre en un circuito en el que normalmente ahora los circuitos ya no tienen nombre las curvas, tienen el 1, la 2, la 3, pero Jarama sigue manteniendo la tradición del siglo pasado. Sí, no, así es. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver que en estos últimos 3 minutos creo que nos quedan 2 intentos de vuelta, como máximo 3. Vemos ahí a Gustavo metiendo bastante, ¿no? Por dentro, en la curva del Super 7, justamente, ¿no? Saliendo muy por dentro. No te puede penalizar, bueno, o no. Porque al fin y al cabo el Super 7 es una curva muy lenta. Sí, ahí no se gana tiempo, siempre se pierde más que se gana y hay que hacerlo muy estándar e intentar buscar la salida porque luego la rampa Pegaso tienes que ir a la máxima velocidad posible sin tener que levantar ni nada. Esta es la curva de la hípica que le suelen llamar, aunque realmente el nombre que tiene esta curva es de Portago, en referencia al Marqués de Portago. Es una de las curvas más complicadas donde está ahora Jorge Ferreira, es una curva que es muy larga, si os fijáis, hay una referencia en si vas en tracción delantera o tracción trasera, en base a las chalets que hay ahí, cuando los tienes de cara, aceleras en ese momento y sales redondo en la curva. Esos son temas que aquí no, esa referencia aquí no existe. Bueno, pues mientras tanto, vemos ahí a Jorge Ferreira. Mucho volante, vamos a ver si consigue bajar esos 2 minutos. Recordar a todos nuestros espectadores que después de la clasificación, justo un poquito más tarde, en media horita, más o menos tenemos la primera manga. Recordad que son 2 mangas las que vamos a tener. Y, por cierto, para en box, tanto Julián Martín como Jorge Vila, entiendo
que no van a poder mejorar ese tiempo ni van a poder dar otra vuelta más de clasificación. Se quedan ahí con esa primera y segunda posición, mientras el resto va a intentar hacer lo propio. Como vemos ahí, Edgar Cuervo, que mejora el primer sector. Atentos, que puede haber sorpresas. A ver si el primer y segundo hacen como los de la Q1, ¿no? De Fórmula 1. Se quedan en boxes y luego les meten un susto. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que son muy seguros de que es que casi hay un segundo, ¿eh? Muy difícil. Dices, puede limar algo a Edgar, pero no sé si llegaría a ese segundo. Lo veremos ahora en un ratito. Vamos a ver el segundo parcial. Esta curva es muy complicada, sobre todo en un camión. Tiene mucha masa, hay que frenarla luego aquí. Y tiene tendencia a subvirar. Hay que saber acelerar de la manera más adecuada. Fíjate cómo lo sabe hacer Edgar, que es acelera para que así derive de atrás y le gire entero esa curva. Pues dos va a tener una más, ¿eh? Cuervo, dos verdes, atentos, porque a ver si él lo sabe. Máximo ni siquiera ha pisado lo azul y ha perdido un metro de ahí, a ver si aquí no levanta, puede pasar al lado del volardo, pasa perfecto y creo que hasta va sobrado. Vamos a ver ese tiempo de Edgar Cuervo. Y de momento por delante pasaba Alberto García, que no mejoraba ese 56.9, tampoco lo ha hecho, a ver, no lo hace Edgar Cuervo. Pues de momento se mantiene la clasificación tal y como está. Están llegando algunos participantes. Uy, Víctor va a llegar justito, aunque va a tener otra más. Van a tener una más. Vamos a ver quién viene por detrás, porque creo que va a estar muy, muy justito. Este es Alberto Borbolla. Se viene justo por detrás. Vamos a ver, porque se acaba el tiempo para los participantes. Y no tendrá... Mira, este es Gustavo. Gustavo, que también va a pasar por línea de meta antes de que se acabe el tiempo. Da una vuelta más, pero lo que tengo claro es que hay algunos pilotos que no van a poder. Mira, entra al box justo en este momento. Vamos a ver quién es, porque no lo tengo ahora mismo muy claro. La Jorge Ferreira. Y el tiempo se acaba. Bueno, pues última oportunidad. Bueno... José intentando, pues en esa oportunidad que sabe, él tendrá el delta, sabrá si puede llegar o no. Atentos, ¿eh? Acelerado antes de hora, se le ha marchado un poco de atrás, pero justamente para que cierre la curva, vamos a ver si va por tiempo. Y tienes que salir muy bien para coger la velocidad de 160 lo más rápido posible. Pues tiempo cumplido, vamos a ver si no aborta. Aborta, vuelta, José Alberto Vila. Ya ha visto en el delta de que no llegaba, por lo cual para aquí. Pues vamos a ver si alguno de los que van por delante, Edgar, que también va a abortar, pero pues, no puedes tirar, ¿eh? Edgar, por ahí no puedes tirar. Vamos a ver si llega algún piloto más con vuelta. De momento parece que todos los demás dan por buena, ¿no? O al menos por cerrada la clasificación. Vamos a ver, porque por aquí viene algún piloto más de Overlimits. Nada, también... No, era de Albitrack. Todos los camiones azules este año, prácticamente. El año pasado eran muchos amarillos, incluso de otros equipos. Sí. Este año ha tocado el azul. Pues quedan tres camiones. Ahí va otro, que este de Borbolla. Vemos que también tira el de Goimar Racing para adentro. Y el último camión... Vamos a ver si viene por línea de meta o si entra al box. Pero en principio la clasificación está terminada. Efectivamente, pole para Julián Martín, segunda posición para Jorge Vila. Volvemos en un ratito.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Va a arrancar la manga número uno de este primer evento del CEC Virtual aquí en el circuito de Madrid, Jarama, Race. Pedro, ¿todo listo? Hemos visto que las posiciones son las mismas que hemos tenido durante la clasificación. No ha habido ninguna interferencia, ¿no?, en esos resultados. No ha habido ninguna sanción. O sea que todo de momento pinta bien, pinta de la mejor manera. Y ahora lo que toca es disfrutar de esta primera manga. Exactamente. Los pilotos ahora van a ser llamados por el director de carrera por el orden de parrilla de salida. Es una parrilla de salida lanzada, pero que van a estar en ese orden, que van a seguir el pace track, que lo tenemos aquí a la izquierda en primer término, y en esa misma vuelta de instalación, pues llegando ya a la línea de meta, pues daremos rienda suelta a los caballotes que tienen estos camionarros. Así es, Pedro, va a arrancar en unos instantes, están dando las últimas instrucciones para que esto arranque de la mejor manera. Decir rápidamente el orden de salida: en primera posición tendremos al andaluz de Albitrack, Julián Martín, junto a él estará su compañero de equipo madrileño, Jorge Vila, que más recordemos se estrena este año en el CEC Real. Esta es la primera línea y estos son los campeones de las dos anteriores ediciones. Esta es la tercera, veremos a ver quién de los dos se pone delante o si Edgar Cuervo, José Vila, que arrancan en la segunda fila, el piloto de Overlimits, el asturiano, o el madrileño, el hermano justamente de Jorge, de Albitrack, que pueden también alzarse con esa primera posición. En tercera línea tendremos a Javier Batista desde Canarias, el piloto de Overlimits, que viene con el Model 1, y junto a él Alberto García, el de Albitrack. Se vuelven a intercambiar, Albitrack y Overlimits, también con un Model 1, el manchego, como he dicho, Alberto García, que saldrá en esa tercera línea junto a Javier Batista, eso es. En la cuarta tendremos al gallego Benjamín Rico. Junto a él estará José Antonio Lemañi, el manchego. Dos especialistas que no pierden comba, están ahí enganchados a los primeros lugares. Exactamente, no se bajan del camión. Luego en la quinta línea tendremos a Carlos Sanz de Albitrack, madrileño, por supuesto, y Aitor Marinas, también madrileño y también de Albitrack, así que compañeros en esa quinta línea, la última ya de los Albitrack. Por detrás, Alberto Borbolla y Javi Pérez, el cántabro y el canario, de Overlimits, Sigo y Mar, ocuparán esa sexta línea. En la séptima tendremos a Basilio García y Jorge Ferreira, los chicos de Maranello, el canario y el catalán, cada uno con un modelo distinto, ocuparán esa séptima línea. En la octava, Eneko Sagarzazu, el vasco de Dordoca, y junto a él, Gustavo Díaz, de Goimar, de Canarias. Y por último, no nos vamos a olvidar de José Rosado, el piloto andaluz, que nunca entenderé por qué sale que es de España en vez de Andalucía. Es el único piloto de toda la lista de participantes que siempre nos sale que es de España. Bueno, pues José Rosado saldrá desde el box. Así que estos son los participantes y lo que nos queda ahora es que esto arranque. Vamos a ver qué se comenta por el chat, que creo que es poca cosa, pero bueno, vamos a echar un vistazo por si hay por aquí algún mensaje. Vemos los saludos de Rioja, Málaga. También vamos Maranello, nos decía Currito Racing, Tony Sanz, vamos ahí Edgar, buenas noches a todos, nos decía también Tony Sanz. Y han llegado también al canal Batzar, DF/F, Arano71, Yaguito1989, Mr. Thunder, Howie Driver. Y bueno, pues decir que con la llegada de estos amigos al canal ya hemos superado los 7200 en Twitch, así que muchísimas gracias a todos. Y lo dicho, vamos a disfrutar de la carrera que está a puntito de comenzar. ¿Qué hora es, Pedro? La misma hora que ayer a esta hora, las 9:31 exactamente es la hora que toca, según reglamento, lanzar esta carrera. Pues ahí van, ¿eh? Ahí van a arrancar. Supongo que alguna duda hay, alguna duda tiene que haber antes de que arranque, pero tiene que estar a puntito de arrancar. De hecho, ahí va el camión. Uy, se nos puso la imagen. Pero ahí va el pace track arrancando y detrás de él ya vemos al final de la imagen a Julián. Julián, que tiene un Model 2, es el más avanzado de los nuevos chasis, pero bueno, están todos igualadísimos. El resto de los Model 2 o de los Model 2 están un poquito más atrás, pero bueno, Julián está primero con ese modelo. Igual hubiera hecho exactamente el mismo tiempo con el otro, pero bueno, tenemos así una variación interesante, sobre todo estética, en este campeonato. Eso es, Pedro, muy importante también, ¿no?, esa visual, ¿no?, del campeonato, que con ese modelo yo creo que gana muchos enteros, ¿no? Un poquito
recordando al Baira, ¿no? Algo así, un término medio. Pero no eso mucho. Lo dirás tú, pues yo no tengo el derecho de decirlo, o sea, no, pero no es, o sea, me refiero, no se parece mucho, o sea, se parece muy poco realmente. Que no hagas propaganda, que tenemos 50 mil correcto, 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 correcto. Ahí me has dado, Pedro, ahí me has dado. No, bueno, pero sí tiene que tener, porque es un chasis que hay menos esta concepción de camión, hay menos marcas que la utilizan. Antes eran más, ahora menos, cada vez está más de moda lo que se llama la cabina avanzada. Es más fácil, luego, claro, en la vida real para transportar es más manejable. Y bueno, es la que se utiliza normalmente ya en las fabricaciones en serie de los grandes fabricantes de camiones de Europa y de Asia, que son los principales continentes que fabrican estos modelos de serie. Eso es, Pedro, y bueno, decir que nos han llegado dos amigos más al canal, así que le vamos a dar la bienvenida a Bicic79 y Peter10, últimos amigos que se unen a la familia de Club Sin Racing en Twitch. Mientras, el Pacetrack está, bueno, aparte de dejando el camión de Julián Martín negro, sí, eso sí, también lo está haciendo. Sí. La Greta está aquí, nos va a decir algo, la Greta Thunberg, como se llama. Bueno, hay que decir, sí, Pedro, hay que decir que el Model 2 echa menos humo. O sea, echa también, pero echa bastante menos. Así que bueno, hemos intentado que sea un poquito más ecológico. Bueno, ese otro modelo. Está bien, pero no es igual. Nosotros aquí estamos ayudando a la polución. Entonces, si tú dices que es una carrera real, tendríamos más polución. Pero bueno, en esta solo poluciona en la vista. Exacto, exacto. Bueno, recordemos también que la salida es en lanzado, ¿eh? Es importante recordar este dato porque, bueno, van a dar un poquito de espectáculo. Unos instantes, vamos a ver si van llegando las últimas unidades. Creo que ya están todos en fuera del box. Así que vamos a ver si José Rosado es el único que me marca todavía como que está dentro. Arranca ahora. Así que bueno, ya tenemos a todos los camiones fuera de la zona de box. Mientras vemos que ya están casi todos agrupados en el puente de Dunlop. Ojo que se viene, ¿eh? Yo creo que se va a venir una buena carrera. Y lo que quiero ver es hasta dónde van a permitir la batalla los chicos de Arbitrack entre Julián y Jorge. Si van a ser muy agresivos o no. Bueno, vemos que Jorge Rosado, que aunque salga de boxes, tiene que hacer la vuelta para que le cuente esa vuelta, si no nunca le contaría necesitaría una vuelta menos. Y una vez él llegue a la zona de salida, le dará tiempo de poder entrar a boxes y ponerse en la línea de salida, y conforme pase todos los pilotos, estará en carrera. Estará en última posición, pero estará en carrera. Mientras tanto, pues ya están los pilotos subiendo y llegando a la parte de la hípica, lo que era Portago. Les queda poco. Ahora es el momento de calentar esos neumáticos. Tienen espacio para calentar los neumáticos hasta un poquito antes de la curva de Monza, la de más arriba del todo, antes de encarar ya la curva de María de Villota, que es la última curva antes de la línea de meta. Y bueno, mientras tanto tenemos ahí al Pacetrack, que es el que estamos viendo en primer plano. ¿Sí veis? Eso es, vamos a hacer una breve pausa, un segundo de nada, y estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta y ya han empezado a coger velocidad los camiones. Mucha atención, que esto está a puntito de arrancar. El Pacetrack ya está a puntito de irse. Vemos ahí que coge un poquito más de velocidad, y lo que significa que se va a apartar, se va a dejar liderando a los que toca, a los líderes, ¿no? Como son Julián Martín y Jorge Vila. Así que todo listo para que arranque. Julián Martín a nuestra izquierda, a su derecha, es decir, ese que tendrá ventaja en la frenada, tendrá el interior, y eso es muy importante. Y Jorge tendrá que espabilar que no se le cuele el Héctor, que está justo detrás. Y mira, le miraba Julián Martín a Jorge Vila, no sé si tendrá VR o no, pero se veía la cabeza cómo giraba hacia la izquierda, y aquí están todos los camiones de todos los participantes. Uy, estos dos van muy por la izquierda. ¿Dónde van? Vamos a ver, porque hay algunos que todavía no están ordenados. Veíamos una posición un poco extraña ahí. Bueno, parece que no se saben ordenar muy bien ahí en esa zona trasera. Vamos a ver, porque van a arrancar un poco
dispares y el semáforo tiene que estar a puntito ahora de ponerse en verde. Cuidado, cuidado que esto va a arrancar. Mucha atención. Estamos en la recta. Queda muy poquito para que el Gran Premio arranque. Atentos, atentos. Semáforo que sale ya. Ahí verde. Arranca la carrera. Vamos a ver qué tal será esa primera curva. Ha salido muy bien, Julián. Julián ha salido muy bien. Y lo que ha hecho, evidentemente, Jorge, es tapar el hueco que se le podía meter ahí Héctor. Lo que pasa es que no, han aguantado todos en su posición. Vemos el verde, que es el de José Rosado, que ya se está incorporando también a la fila de la carrera. Ningún toque en esa primera curva. Esto es noticia. El año pasado, hoy aquí, hubo ya más o menos, Julián, que ha puesto la directa. Vemos ahí uno de los chicos de Alvitrack que se ha salido un poquito de la pista. Por cierto, ha ganado posiciones. Uy. ¿Por dónde va? Edgar Cuervo. Metía muy por dentro. Cuidado ahí, que golpeaban un chico de Alvitrack con, creo que con Benjamín Rico. Están teniendo algunas hostilidades en la parte intermedia. Suele ser la zona más crítica siempre. Lo que de momento vemos es que Julián Martín sigue tirando, empieza a tirar y por detrás se empiezan a descolgar. Bueno, tenemos a cuatro coches azules en primera posición y luego está Edgar. Y yo creo que es Alemán el que está justo detrás, exactamente. Está ya sexto, Alemán ha hecho una buena salida. Sí, señor. Y el que se ha bajado un poco, Benjamín Rico, se ha quedado octavo. Estaba en paralelo con Alemán, que diríamos en Cataluña. Está ahora luchando justamente Benjamín Rico con ahí, creo que es Carlos Sanz. Cuidado, que no dejaba espacio. No dejaba espacio, quería meterse por dentro Carlos Sanz y ahora, madre mía, vaya derrapada. Ha aguantado bien el camión, lo que ha pasado que evidentemente ha tenido que frenar un poquito antes y eso ha perdido pues espacio con el de delante, pero bueno, no, siempre se puede recuperar. Y Julián que va evidentemente cabeza abajo, pensando que tiene aire claro, que tiene que ir tirando del grupo. Javier Batista se está metiendo en el interior, se ha salido Edgar Cuervo del todo. Edgar se ha ido del todo. No, Benjamín. Es Benjamín, es verdad. Ese es, no es un overlimit, ¿no? Me ha parecido bien. No. Era Benjamín Rico, eso es. Vale, pues entonces Benjamín ha perdido muchas posiciones por ese largo. Se pagan muy caros aquí los errores, evidentemente, porque luego cuesta mucho de ir recuperando posiciones. Está decimosexto, José Rosado ya no está último. Ya está justo incluso delante de Benjamín. Decimosexto, de momento. Bueno, vamos a ver esta batalla. Llegan al final de la recta principal. Carlos Sanz por fuera. Por dentro tenemos, ahí está, Javier Batista, que quiere ganar la posición. No puede de momento. Pierde el tren trasero Carlos Sanz, pero le aguanta la posición. Al final no la pierde. Pensaba que iba a perderla. Martigazos, ya ha habido un pequeño toque, pero es inevitable. Evidentemente, los otros camiones bailan de atrás y al final muy bien se mete por dentro. Se tiene que meter por ahí, lo ha hecho bien. Ahora debería de alargar la frenada porque Carlos Sanz lo va a hacer. Pues por dentro Carlos, por fuera tenemos a Javier Batista, que de momento no consigue encontrar el hueco. Por delante, de momento las hostilidades no ocurren. Edgar está acechando ahí a Alberto García, pero de momento no puede con el piloto de árbitro. Bueno. De hecho, creo que ha perdido un poco de distancia. ¡Uy, cuidado aquí! ¡Madre mía, cómo se acercaban! Veo que justo detrás ya estaba Basilio, que está también bien colocado, y Negosa Garzazu, y bueno, y luego viene ahí Alberto Borbolla y Jorge Ferreira, que no se han desconectado del todo, ¿eh? No, de momento no se han desconectado, están todos más o menos en la misma línea, podemos verlo en el minimapa. Quizá dos grupos podemos destacar, ¿no? Un grupo aventajado y un grupo un poquito más atrasado, pero justamente estos dos están justo en el Ecuador, ¿no? Y el que viene por detrás es Basilio García, que viene bastante fuerte. Cuidado aquí con el error de Carlos Sanz, que se va por el exterior. Javi Batista quiere aprovecharse por dentro. De momento, creo que la velocidad va a ser suficiente para poder aguantar la posición. Ahí se ve. Y la posición de frenada, muy importante. Tú te da, evidentemente, tienes que ceder, porque si no, lo único que consigues es tocarte. En la última curva. Gaby tiene ventaja aquí, entrará bien, tiene que intentar aguantar. Tiene que aguantar ese interior. Ah, ya se ha quedado detrás. Porque luego en la frenada tendría esa ventaja. Buah, qué bonito, qué bonito está la carrera. Vemos a Javi Batista que se enseña por dentro. Ya va a buscar ese interior. Ahí Carlos no ha sido hábil, tenía que haberse metido en la izquierda. Bueno, aguanta bastante bien, ha llegado bastante bien en la frenada Carlos. Y aguanta Javi Batista, que eso ya es un mérito, Javi, no. Carlos, paso al frente, Sí, señor. Bueno, por delante decir que tenemos a Jorge Vila de momento en esa primera posición. Jorge Vila atacando a Julián Martín en esa primera posición, pero está dentro que cada medio segundo. Cuidado que se mete por dentro.
Pero ha levantado, ¿eh? Ha levantado, le ha tocado y ha levantado porque sabe que eso hace perder la línea a Sanz y ha aguantado deportivamente. Esta subida es importante, no levantar nunca el gas ahí y no dejar empezar a frenar justo donde estaba ahora Edgar Cuervo, unos metros antes. ¿Cómo se nota el trabajo de campo de los chicos de Arbitrac, eh? Cuatro primeros y los otros dos están ahí en mitad de parrilla, casi casi luchando, ¿no?, por las posiciones aventajadas. No es novedad, ¿no?, pero uf, muy difícil que esto ocurra. Se deben compartir setups, que es importante. Luego, evidentemente, deben tener un método de trabajo y de entrenamiento que les ayudará seguramente a compartir información. Y bueno, tanto ahí tenemos al último de ellos, Carlos Sanz, peleando con Javier Batista, el segundo de los de Overlimits. Vamos a ver cómo lo gestiona el madrileño al canario, a un piloto muy, muy rápido en casi cualquier modalidad, acechándole, pero no puede. De momento no puede con el madrileño, que insisto, está hoy demostrando un gran avance en cuanto a ritmo. Cuidado adelante, que veo que se enseña Edgar Cuervo. Se enseña, sí. Edgar Cuervo estaba muy lejos, no puede ser. Tienes que estar mucho más cerca y el problema de esas rectas es que cuando llega a 160 todos van a la misma velocidad y no hay tutía para poder adelantar ahí. Y la frenada, pues tienes que alargarla más, pero te arriesgas muchísimo a pasarte de frena. Y estos dos sí, estos dos están apretados, ¿eh? Los dos están ahí al máximo. Curioso, el camión con morro parece más pequeño, ¿no? Por ser un poquito más bajo y incluso parece más pequeño de longitud. Y no, es exactamente igual, la misma batalla. Pues a mí me parece más pequeño, ¿no? Visualmente. Sí, la cabina es un poquito más estrecha. Tiene más paso de rueda, pero los que pisan el suelo son exactamente igual, lo hemos comparado perfectamente. Y bueno, y está Jorge Ferreira, que está haciendo un carrerón también, está en el puesto 13 y aguantando José Rosado, que viene recuperando. Y estos dos siguen en la misma. Se va largo, se va a tocar. Lo aguantó. El milagro. Es que tiene mucho más ritmo Javier, pero claro, si no consigue pasar en pista. Sí, y esto ha perdido unos metros y le va a costar media vuelta más recuperarlos. Puede tener un poquito más de... Es muy difícil adelantar en el Jarama para los camiones. Yo siempre me sorprende que el Jarama sea el circuito de los camiones cuando es uno de los circuitos más estrechos que hay, incluso en el Campeonato de Europa. Pero bueno, el RACE siempre ha apostado por esta modalidad, a la que nosotros agradecemos, evidentemente. Pero esa dificultad pues se traslada a los pilotos. Eso es, y bueno, estamos ya en el ecuador de la carrera. De momento sigue venciendo, ¿no? Julián Martín, vemos que la batalla entre los chicos de Arbitrac y los de Overlimits no cesa en lo largo del tiempo. Vemos la lucha entre Alberto García y Carcuevo. No nos vamos a olvidar. Uy, cuidado, que Jorge se ha puesto en paralelo. Jorge se ha puesto en paralelo con Julián Martín, le puede pasar. De hecho, marcaba récord del primer sector. Vamos a ver, porque se puede meter por dentro ahí Julián Martín. Vemos que no le termina de coger, ¿eh? Ha sido seguramente una buena maniobra saliendo de la curva número 1, que es la que le he dado, que esa velocidad para llegar a Le Mans y frenar mejor en la curva Fangio, que es la número 1. Bueno, pues tenemos ahí batalla. Tenemos batalla entre el líder, o entre los dos campeones, mejor dicho, el de la edición 2022 y la edición 2021. Ahí están luchando los chicos de Arbitrac, los madrileños, pero no. Recordemos que Julián Martín es una de las excepciones de Arbitrac, que es de andaluz. Y ahí está, intentando recuperar la posición. Van a estar presionándole uno al otro. Aquí tienen en paralelo. Blanca. Claro, estos dos van a estar. Todo es un espectáculo ahora, estos dos que tienen aquí carta blanca. Mejor se están jugando el campeonato ya en la primera carrera, porque según el que esté delante es el que tendrá preferencia luego en el equipo. Podría ser. Como Leclerc y Carlos Sainz, ¿no? Pues vaya dos, ¿eh? No sé, yo creo que el número uno, los de Ferrari lo tienen claro, aunque nosotros nos duelen las prendas. El que está claro, el número uno es el de Aston Martin, esto está muy claro. Sí, no, este año claramente, bueno, este año y siempre, yo creo, ¿no? Siempre ha sido... Puede ser ese chaval. Bueno, atentos porque Julián
va a estar presionándole hasta el último metro a Jorge Vila. Y vamos a ver si no le hace la misma, sabiendo qué es lo que le ha hecho, que es salir bien de la primera curva a la curva de Fangio. Fíjate que no se ve, que no se ve el camión de Julián Martín. Que tienen que ir por la derecha del todo. Ganas a un metro o dos ahí yendo por la derecha del todo, porque te ahorras un pequeño golpe de volante a final de recta. No, pues aquí batalla, ¿eh? Vemos que se mete por... ¡No! Jorge Ferreira se llevaba puesto a José Rosado, que hace un trompo. ¡Oh! Se pierde todo lo que ha ganado. La hemos pillado, ¿eh? Sí, y viene Benjamín Rico por detrás. No, este no, este es Gustavo. Pasa este. También. Viene abandonado. Pierdes la velocidad. Pues sigue a batalla. Ahora Julián Martín por dentro. Pues nos hemos perdido ese ataque, el ataque de ganarle el paralelo, pero bueno, y ha sido antes de llegar a Le Mans. Y mientras tanto se está acercando José Vila por detrás. Claro, claro. Ahí está ya. Eso lo ve José, que además es el piloto más experimentado. Uy, real. Cuidado, cuidado. Cuidado detrás. Edgar Cuervo, estaba por fuera. Edgar Cuervo, que está justo detrás de... De Alberto. De Alberto, claro. Pues madre mía, ¿cómo están estos dos? Posición. No se ha cambiado. Estos dos sí van a estar así todo el rato. Son dos pilotos, están en dos décimas de vuelta rápida, por lo cual tienen las mismas capacidades. Y José, que está apretando para ver si los pilla, ¿eh? Así es, está intentando ahí encontrar su oportunidad. De momento sigue la batalla. Me parece que Jorge se mostraba para meterse por dentro, pero no podía ser. Vamos a ver ahora porque va un poquito largo. Jorge, aunque puede salir bastante mejor traccionando rápidamente. Bueno, salen los dos muy parejos y ahora aquí... Es la frenada. Está aquí todo, por muy bien que vuelva a salir, ahora ya están poniéndose... Ahora están haciendo 60, justo por debajo del puente. Por lo cual es la frenada los que deciden quién es el que hace es más rápido que el otro. Madre mía, Neko, ¿eh? Neko Sagarzardo. Ahí haciendo drifting bajando en la curva de Bugatti. Le va a pasar, ¿eh? Le va a pasar Borbolla. Menos se ponía casi en paralelo. Le pega ahí un poquito el cerrojazo intentando contravolantear para meter el camión por donde el piloto vasco de Dordoca quiere. Pues está bonito, ¿no? El inicio de temporada. Sí, muy limpio y bueno, y bien marcado. Hay un piloto en boxes. Sí, sí, Benjamín abandonó hace ya tres minutitos. Sí, sí. Y mira, estos siguen, ¿eh? Javier Batista y Carlos Sanz. De hecho, se están echando encima de Aitor Marinas. Ahora viene el camión. Pero... Recordemos de que la segunda manga, que se realizará a continuación, será con la parrilla invertida en los ocho primeros lugares, pero será en base a los ocho de la calificación, no de esta prueba, de la calificación. Si nos evitamos tener que esperar reclamaciones, sino las reclamaciones serán todas de la primera y segunda manga en a la vez, sin problema. Eso es, mientras tanto vemos que siguen las hostilidades y están llegando los dos bastante rápido. Aitor Marinas, veíamos ligeramente la imagen de Javier Batista tocando un poquito la tierra. En el interior está muy agresivo el piloto canario de Overlimits intentando ganar esa posición que no consigue desde el principio de la carrera. Está haciéndolo realmente bien Carlos Sanz. Estamos con Javi Pérez, detrás de Alberto Borgoya, que sigue presionando a Eneco Sagarra. Pues están en un puño. Bueno, un puño un poco grande, pero... Sí, hay bonita batalla también entre estos tres. Ojo, 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 que ha habido cambio de posición. Sí, ahí está. Carlos Sanz, Aitor Marinas y llega Marinas también. Se ha visto absorbido por estos dos pilotos en su pelea. Eso es, vamos a ver cómo lo gestiona ahora Javier Batista, que tiene un muro infranqueable delante. Un muro azul. Un muro azul. Amarillo, eso es. Uy, ahí las frenadas. Fijáis lo difícil que es. Mira, ahí ha ganado posición, pero que tiene el exterior y el exterior no te da. Ha dado, ¿eh? Sí, sí, ahí golpeado, se abre. Sí, pero Aitor ha tenido que levantar porque Aitor se ha abierto para coger esa curva. No sé si esto es muy deportivo, pero bueno, hay que ver si es que venía derrapando.
Uy, se mete como si no estuviera nadie. Aitor Marinas en ese interior. Javier Batista, que consigue encontrar aún así el hueco. Algo le pasa a Aitor, ¿eh? Se queda en el interior, le va a golpear. Menos mal. Se ha ido un poco largo ahí, Aitor. Se ha visto muy irreconocible, bastante, en este momento, Aitor. Bastante agobiado con la llegada de estos dos pilotos, sí. Sí, no, está irreconocible. Algo le pasa, algo le está ocurriendo, porque no es normal que pierda tanto ritmo. Mira, ya está hasta lejos. Está hasta lejos, sí. Vamos a ver si no pierde alguna posición más. Y ojo, que aquí han pasado cosas, ¿eh? Veo que viene por detrás Alberto Borbolla, que parecía que le había ganado la posición, pero la ha vuelto a ganar, o recuperar, mejor dicho, Eneco Sagarzazu. Delante de las cosas se ha tranquilizado, ¿eh? De momento, Julián Martín, un segundito de ventaja frente a Jorge Vila. Y vamos a ver por qué se mete por el exterior aquí Alberto Borbolla. Javi Pérez, que está al acecho, cuidado, mucha atención difícil, aquí. Difícil en la frenada esta, que es en curva de la Hípica. Es un sitio muy difícil de poder frenar mejor y adelantar. Pero bueno, hay que probarlo en todos sitios. Eso es, y eso lo saben también los participantes, que están intentando encontrar ese hueco, esa oportunidad entre todos las curvas, las rectas, ¿no? Entre toda la parte que permite el circuito del Jarama. Vamos a ver, porque estamos llegando. Una sola marcha reducen aquí, no pueden reducir más. Si en automóviles, por ejemplo, se llega a reducir tres marchas en punta tacón, si llevas un cabeza de Narche, porque es una bajada brutal la de Bugatti, los camiones solo se baja una marcha y se sufre mucho el freno. La Borbolla. Se va. No, aguanta, ¿eh? Pero atacará a Javi Pérez, ahora tiene espacio. Uy, ahora vas a ir más rápido Javi Pérez que estos dos. Va a meterse en el interior, imagen, vamos a ver. ¡Qué imagen! ¡Ay, Dios mío! Pero al final se vuelve a quedar detrás. El que está ahí detrás, ese coche verde, ¿quién es? Rosado ha recuperado, pues. Se ha puesto otra vez las pilas y ahí está. Sí, el que no sé dónde está es... Jorge Ferri está detrás. Vamos sí, a ver, Javi Pérez se mete por dentro. ¡No, se va muy largo! ¡Se va largo! Eso es lo que queríamos ver, que es que bueno, esto es lo... Y es también, Alberto Borbolla. La frenada es muy importante. Es donde se decide en los camiones, en la frenada, que frenas a esas 5 toneladas y pico. Y si te pasas un metro, la has perdido totalmente. Y es lo que ha pasado ahí a Javi Pérez. Eso es, ha tenido ahí una mala decisión en la frenada, no ha podido controlar ese camión y se ha, ha hecho un dive boom, ¿no? Como se suele denominar en circuitos, siguiéndose muy largo y bueno, pues al final Eneco ha perdido una posición, pero podía ser todo bastante peor, podía haber ocurrido algo bastante más grave. Bueno, mientras tanto estos dos, vuelve otra vez Jorge Vila a estar menos de un segundo, le ha vuelto a recuperar un poco de unos metros a Julián Martín y vuelven a las andadas. Intentar a ver cuál de los dos frena más tarde a final de recta. Fíjate que Jorge intentaba en el interior y Julián se iba metiendo más a la derecha para ir cubriéndose ese espacio, que al fin y al cabo es la puerta que puede abrirse más fácil en todo el circuito de Jarama al final de recta. Eso es, y ojo que sigue perdiendo ritmo Aitor Marinas. No sé qué le puede ocurrir, pero está perdiendo mucho ritmo. Y vemos que ya ha llegado Basilio a un segundo. ¿Te has fijado que frenar en contravolante no parece que sea que vayan pasado? No, es que es difícil llevar estos camiones. Desde fuera parece que vayan rectos, pero estás todo el rato rectificando constantemente, de un lado o de otro. Pasa que en el volante lo ves más que no en la trayectoria del camión por fuera. Mira qué imagen. Eneco Sagarzazu aguantando el camión de lado en paralelo con Alberto Borbolla, en paralelo la última curva otra vez más. Uy. Casi se lleva el volardo. Y delante ya Rosado, ¿eh? Ha aprovechado esa pasada de frenada para adelantar a los tres. Estamos en la última vuelta. Ahora conectaremos de nuevo al final de recta con estos dos. Mientras vemos que Julián Martín sigue luchando, sigue aguantando el tipo frente a Jorge Vila, que quiere intentar ganar esa primera. Cuidado. Alberto, que ha estado muy prevenido. Ha visto que se podía echar encima y se ha ido para afuera. Pero ha perdido esa posición otra vez, o no la ha conseguido del todo. Y aquí están los dos líderes. Que ahora, y mira qué cerca está José Vila, ¿eh? Está, qué pena, que está ahí pegado. Y yo creo que ya aquí están modo Le Mans, ¿no? Yo creo que aquí se están juntando para llegar los tres juntitos. Ya han dado, creo que, la carrera por terminada, ¿eh? No sé, yo veo muy cerca a Jorge. Sí, pero el ritmo está aflojando, ¿eh? Están aflojando bastante. De hecho, van a venir modo Le Mans, ¿eh? Modo Le Mans. ¿Cómo les gusta a los chicos de Albitrack darnos espectáculo? Fíjate, Pedro. Pues sí, primera victoria
de la temporada del FEC para Julián Martín. Segunda, bueno, espérate que no cambie, ¿eh? Espérate que no cambie, que llegan tan juntos que igual te pueden hasta equivocar. Julián Martín primero, Jorge Vila segundo, José Vila tercero, cuarta posición para Alberto García, quinto Edgar Cuervo, llega ahora en sexta posición Alemania. Muy bien, Alemania ahí, en tierra de nadie, pero con buen ritmo, ¿eh? Buah, y estos dos siguen, ¿eh? Carlos Sainz y Javier Batista, que se han ido siguiendo. Yo creo que Javier Batista no ha visto nada más que color azul delante suya. Sí, sí, el de Carlos Sainz, y además adelantando a otros pilotos, como por ejemplo Aitor Marinas, que va a aguantarle a Basilio. Sí, sí, la aguanta bien. No está mal la décima posición de Basilio tampoco. Hacer esto, este resultado es difícil cuando te tienes que ir habituando a esta especialidad. Y ahí viene José Rosado, que es otro de los que, a pesar de tener un trompo, pues ha sabido gestionar muy bien su carrera. El trompo que no ha sido por su culpa, además. Sí, 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 la verdad que lo ha gestionado muy, muy bien. Y ahora llega detrás, Eneco, este Eneco. Eneco detrás, pegado está Alberto Borbolla y Javi Pérez. Y ahora viene Gustavo Díaz y Jorge Ferreira, que se va a boxeo. No, va a hacer la del murito. Hacer la del murito y nos vamos a quitar. La cámara, que te la has visto. Voy a llegar, Jorge Ferreira. Una pena lo de Benjamín, ¿eh? Benjamín, que no sé qué le ha podido ocurrir, pero creo que ahora sale primero. Creo que habría que revisar eso. Sí, el octavo de la calificación es el que sale primero. Vamos a revisar esta clasificación. El octavo era... Bueno, va a salir primero, creo que es José Antonio Alemany. Bueno, es que no lo tengo, ya me han cambiado el documento y no puedo verlo. Creo que es Alemany y Benjamín Rico. Primero, sí, sí, sale en primera fila Benjamín, pero Alemany sale por el interior. Bueno, pues primera manga concluida. Vamos a por la segunda. Va a ser a continuación. No os vayáis muy lejos, que esto está a puntito de comenzar. Vamos a tener esa segunda manga y, entre otras cosas, sabremos quién es el líder de este campeonato en esta primera cita. Y vemos que, haciendo ahí un trenecito, los chicos de Albi Track, veíamos que se veía más humo blanco que negro casi. Pues está acelerando y frenando. Exacto. Haciendo drift con él. Vaya, vaya gente, ¿eh? Cómo les gustan los camiones a este equipo. Mira, mira, ahí está. Baja, a ver que no pisen la raya blanca, que les sancionamos. Y ahora es importante, ¿eh? Ahora en carrera, muy importante que no la pisen. Clasificación es relativamente, es una acción económica, pero carrera, si te reclaman, cuidadito, que son segunditos que pueden doler. Pueden cambiar el resultado, ¿eh? Bueno, la verdad que la carrera ha sido bastante limpia. Hay que decir que ha habido poquita batalla. Ha habido dos o tres toques y los has pillado tú, Bale. O sea, sí, yo creo que sí. Has sabido leer dónde iba a venir el golpe y bueno, eso es bueno porque eso significa que estás al loro. Pues bueno, y decíamos, ¿no? Línea, pues mira. No vamos a... Ahora mucho énfasis. Lo que sí que llega ya los últimos participantes a la zona de meta. Bueno, dar la bienvenida a los últimos seguidores. Perkins 93, Pérez Alba, Ipigolf 7. Venimos para Alberto García, nos decía Belmonte. Y Pedro Alexander también, que nos decía Besón de Cabrera. Suerte a todos, vamos Goimar. Así que dicho esto, vamos a hacer una breve pausa y arrancamos en nada con la segunda y última manga del día. Por cierto, antes de nada, recordar, no lo hemos dicho antes, que si entráis en simufy.com y ponéis /clubsinracing tenéis un 4% de descuento en todos los productos del catálogo de Simufy, ¿vale? Y también recordar también que ¿por qué hablamos de Simufy? Porque Simufy os quiere y quiere bastante, porque os va a dar unos vales por participar, vale, vais a entrar en sorteo por cada participación de vales de tienda ahorrados entre 50 y 200 euros según el campeonato. Tenéis toda la información en la sección de premios, así que echadle un vistazo. Ya sabéis, Simufy, si queréis algún producto de Sim Racing, un cockpit, cualquier tipo de volantes, bases, etcétera, ahí lo tenéis. Echadle un vistazo, ya sabéis, Simufy. Vamos a una pausa y volvemos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vemos cómo van arrancando los participantes para afrontar esta manga número 2. Así que chicos, pónganse cómodos, que esto está a puntito de comenzar. Tenemos a la izquierda las oficinas de la Escuela de Conducción que dirige nuestro amigo Ernesto Nava, que siempre lleva muchísimos años ahí en el Jarama, pues enseñando primero conducción deportiva, conducción de evasión, y muy interesante poder participar ahí. Y bueno, no está de más pues poderlo comunicar por aquí, a pesar de que no estamos haciendo publicidad. Es sencillamente es un buen amigo que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Mientras tanto, van saliendo los coches por el orden de la calificación, es decir, no de la segunda, de la primera manga, sino de la calificación, pero los 8 primeros en parrilla invertida. ¿Algún problema hay? Porque no está saliendo ningún camión ahora mismo. Vamos a ver si esto se nos atrasa. Algo pasa, ¿eh? Algo pasa en la salida. Algún piloto no se tiene que estar enterando. Mira, de hecho afloja la marcha. Afloja la marcha un poquito más de lo habitual. Y bueno, pues aprovechamos mientras tanto para recordar que si queréis un diseño personalizado, taller de diseños Tomicos Design está a vuestra disposición. Tenéis toda la información en la web de Club Sin Racing. Entráis en la sección taller de diseños y bueno, pues ahí veis ese 911 GT3 que no es de Assetto Corsa, es de Assetto Corsa Competizione, y es que el taller de diseños no tiene fronteras, es decir, podéis pedir un coche de e-racing, de Assetto Corsa, de Competizione, de lo que queráis, ¿vale? Tomicos Design, ya sabéis, si queréis un diseño personalizado, incluso entráis en la página web. Incluso Realto. Se ha trabajado decoraciones reales que luego pasan a, evidentemente al que lleva la parte de vinilo y le aplican a los coches reales también. Eso es muy, muy importante, ¿eh, Pedro? Ese dato que ya se me iba a quedar ahí en el tintero. Bueno, vamos a ver si van llegando por detrás esos camiones que no están terminando de arrancar. Puede atrasar un poco de más este inicio. Puede complicar un poco para los compañeros de dirección de carrera. Vamos a ver si se subsana la situación en un momento. Y Pedro, si puedes, recuérdanos el orden de salida. Sí, el orden de salida. ¿Sabes qué pasa? Que como es la primera que hacemos, bueno, después de la pretemporada que hacemos tan rápidamente, después de una a la segunda carrera, pues alguno habrá ido al baño, no se habrá enterado y estará ahora, le están llamando por aquí seguramente. Algo claro. De esto. Bueno, sí, para sí. La parrilla vamos a tener a la derecha, y ahí lo vemos con los letreros de paños, pues a José Antonio Lemani, que va a ser el poleman, y a su lado va a tener Benjamín Rico. Pues mira, dos coches amarillos que van a estar liderando esta segunda manga en la primera fila. Justo detrás va a estar Alberto García y Javier Batista. Y Javier Batista bien colocado, esta vez está en la cuarta posición, en segunda fila. Y justo detrás tendrá a José Alberto Vila y Edgar Cuervo, para ser en la cuarta fila Jorge Vila y Julián Martín, los que se han jugado la primera manga entre ellos dos con victoria de Julián Martín. Bueno, pues de este momento saldrán séptimo y octavo, es decir, en cuarta fila. Luego justo detrás, en quinta fila, estará ya Carlos Sanz y Aitor Marinas. En sexta, Alberto Borbolla y Javi Pérez. En séptima, Basilio García y Jorge Ferreira. Y en octava, Eneko Sagarzazu y Gustavo Díaz. Y en la última, pues José Rosado. Evidentemente estamos hablando, estos son los mismos posiciones que tuvieron en la calificación y salieron de esa misma manera, estos últimos clasificados, en la manga anterior. Puedo decir que quedan tres camiones por llegar, ¿eh? Quedan tres camiones por llegar. Algo pasó con Gustavo, Eneko y José Rosado. Recordemos que José Rosado de nuevo saldrá desde atrás. Y lo que estoy viendo es que hay algún cambio de posición. Entiendo que algún piloto puede ser que haya pasado lo que has comentado, Pedro, de que se haya despistado, ¿no? Con el inicio tan temprano, ¿no? De la segunda manga. Porque digo tan temprano, pero es lo que pone el reglamento. O sea, no es ninguna locura, ¿no? Es lo que pone. Para este año se ha cambiado el reglamento para no tener al público y a los pilotos pues eternamente esperando durante una hora, pues todo el tema farragoso de las reclamaciones. Necesitamos un plazo para que los reclamantes pudieran organizar su reclamación, tanto escrita como evidentemente con repulsada con alguna imagen, y
y esto hacía retrasar bastante, bueno, las dos mangas. Ahora no, ahora el plazo empezará la que termine esta segunda manga y se puedan reclamar las dos mangas. Y por eso tanto el público como nosotros, como sobre todo los pilotos, podrán hacer las dos carreras simultáneamente una detrás de otra. Pues el camión de seguridad que se va a ir en unos instantes ya hacia la zona de box, va a dejar solos a los participantes que están calentando un poquito esos neumáticos. Benjamín preparado, Alemany preparado, serán la primera línea, Pedro, y vamos a ver si la calma está por encima del ansia, ¿no?, de ganar posiciones que los pilotos tienen que gestionar ahora de la mejor manera posible. Parrilla invertida es complicado porque los que se sienten más fuertes están detrás y esto de la ansia les puede, ¿eh?, como el chiste, y bueno, mientras tanto, y los de delante evidentemente intentarán defenderse, tienen el espacio del camión y lo estrechez de del circuito para defenderse, y bueno, y va a haber, yo creo, una carrera más. Además, los de Overlimit están casi delante de todos los azules, por lo cual aquí va a haber, se intuyo que va a haber más que palabras. Bueno, esperemos que todo quede dentro de la máxima deportividad posible. Veamos que ya están llegando a esa zona donde el semáforo va a colorearse de verde y va, por tanto, a comenzar esta segunda manga. Mucha atención en el interior, José Antonio Alemany, el camión que tenemos a la izquierda, a la derecha, también de amarillo, pero con toques más blancos, con el pidiendo eso de grúas Rico, Benjamín Rico, atentos que esto va a comenzar, semáforo que va a colorarse en verde, se pone en verde, arranca la carrera, Alemany se ha dormido, le pasan por detrás Alberto García y compañía. Ha ido con una marcha o de muy corta o demasiado larga, algo ha hecho, bueno, pero se ha cambiado entero. Claro, ha cambiado entero, sí. Ha cambiado entero y no ha habido algún toque ahí, pero no sé si hay trompo, no, siguen todos en marcha, perfecto. Se ha apoyado en algún piloto, creo que ha sido precisamente Alemany, pero ahí está. Pues ¿quién va primero? Esto... Alberto García. ¡Uy, cuidado! Uy, ahí que vimos a Benjamín saliéndose. Pues mira, Alberto tiene una gran oportunidad. Y Josi que está segundo. Madre de Dios. Pues mira, Josi va a intentar que los dos líderes no le pasen tan bien. Y bueno, ahí está, los dos primeros que no son los mismos que teníamos en la manga anterior, son del mismo equipo, pero son... dos protagonistas diferentes, pues Alberto García y José Alberto Vila, y tercero Benjamín Rico, que aguanta en esa tercera posición. También se ha dormido un poco Benjamín, al que se ha dormido es Alemany, que ya está octavo. Madre mía, uy, por cierto, ahí vemos a Basilio, que está muy rezagado. Problemas para Alberto García, que se iba solo. Los nervios, te ves ahí arriba y pierdes la posición. Pues está rodeado ahora mismo de Jorge Vila y Julián Martín. Es el peor sitio que puedes estar. No por nada, más que nada porque tienes a los más rápidos de la carrera a tus lados. No, pena, porque estabas liderando y los nervios, y no estás acostumbrado y esto te... Al que sí está bastante acostumbrado es José Vila, al menos en la competición real. Y ahora está liderando y ahora es su oportunidad. Se va a frotar las manos si tiene tiempo, que no creo. Ni siquiera en la recta puede soltar las manos del volante y va a intentar sacar un poco de espacio sabiendo que tiene detrás a Benjamín Rico, que teóricamente es un poquito más lento, algunas décimas, le puede dar esos metros de ventaja para cuando llegue Jorge Vila a atacarle seguramente. Pues ahí está, 2:00.9 es el tiempo que nos ha marcado Josi Vila en esta primera vuelta. Benjamín Rico que intenta avanzar, vemos a Jorge Vila también atacando a Benjamín, que ya empiezan las hostilidades en esta vuelta número 3. Uy, Alemany, creo que acaba de pegar un cerrojazo a Javi Batista y se han ido los dos fuera. Bueno, no había sitio para otro camión ahí fuera. Alemany ha perdido muchísimo, pues está desesperado diciendo, era mi oportunidad. Uy, se iba largo Edgar Cuervo, pero bueno, puede mantener el camión en su sitio. Javi Batista que tocaba a Javi Pérez. Un toque, está viendo en esta parte trasera. Vemos a Jorge Ferreira, que mientras tanto tiene el récord del segundo sector. Bien, ¿no? ¿Cómo puede ser? Qué bien, ¿no? Sí, bueno, la vuelta anterior ha sido... Le habrá salido perfecta. Esto es lo que pasa, que muchas veces dices, es que en los circuitos, bueno, cuando un piloto, por ejemplo, de Fórmula 1
hace todas las vueltas perfectas es casi imposible, ¿no? Y cuando las hace, acaba siendo campeón del mundo, ¿no? Porque... Alberto fuera, Pedro, un momento, Alberto fuera, otra vez. Alberto está descentrado, pues ha salido justo en la frenada, la ha alargado demasiado en la hípica. Hay que vigilar mucho porque se frena con el camión apoyado y esto hace que se desplace lateralmente un poquito más. Bueno, Josi, que ha cogido un poco de ventaja, un segundo, aún no del todo, y como se queda en el interior, ha hecho mal ahí Benjamín, al quedarse en el interior le está abriendo la puerta, no la ha abierto del todo, a Jorge Vila, que sigue tercero, es la oportunidad de Josi. Sí, pero es que no se puede escapar, ¿eh? Está aguantándole muy bien Benjamín, pese a que tenga Jorge Vila justo detrás suya. Vamos a ver si ahora le cierra. Y detrás está Julián. Yo no, aquí vienen... En España, lo que vemos es que otra vez los chicos de Albitrack quitando a Benjamín. Benjamín, como se va marcando a la derecha para no dejarle ese hueco, tienen que mover mucho el volante para pasarle. Vamos a ver qué hace ahora Jorge Vila. Cuidado que se va a meter. Se va a meter. ¿Cómo le puedes dejar? No, le cierra. Se van a tocar dos veces. Nos han tocado dos veces, pero aguanta los dos, ¿eh? Tiene que dejarle pasar. Yo creo que ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Se voltea otra vez. Cuidado. Julián en medio. Ya está. Julián ya está. Sí, pero no sé yo si esto va a acabar aquí, ¿eh? No sé si esto puede acabar después de carrera. Esa maniobra ha sido un poco complicada. Malas noticias para Josi, que ahora ya viene en el retrovisor a su hermano y va a estar pensando de que va a ir a por él. Madre mía, pues casi todos los de Albitrack ahora mismo ocupando todas las primeras posiciones. ¿Cómo se nota, no? ¿Cuál es el equipo que más quiere este campeonato, no? Tenemos a Edgar Cuervo, que esta vez está ahora octavo. Y su compañero Javier Batista está en décima posición. Vamos a ver si consigue encontrar el hueco. Estamos viendo que se asoma por un lado, por otro, mira a la derecha. El piloto asturiano de Oberlimitz es el primero, quitando a Benjamín, ¿no? Del resto, de los chicos que no son Albitrack, camiones azules, que están ahora mismo ocupando las siete primeras posiciones, a excepción de Benjamín, que de momento se mantiene. Ha tenido algún pequeño susto, la ha adelantado Julián Martín, pero lo importante es que... Uy, cuidado, se han tocado, ¿eh? Se han tocado ahí un poco. Tenía mejor aceleración, has visto que Edgar salió mejor, y tenía mejor aceleración, lo que pasa es que, evidentemente... No hay espacio para los dos y al final acaban tocándose. Madre mía, ¿por dónde pasaban? Y ojo, que ahora tenemos batalla entre Julián Martín y Jorge Vila, pero al revés. Ahora tendrá que ser Julián Martín el que adelante a Jorge Vila, si quiere dar unos puntitos más de ventaja en el campeonato. Están ahora las tres, el podio invertido completamente de la primera manga. Es completamente el podio invertido. Irían igual que han venido, exacto. Que quedarían empatados en el campeonato, creo. Bueno, habría que hacer punta y lápiz para ver cómo si esto es así. Pero puede ser un triple empate. Mira por detrás cómo está la cosa. Alberto que ataca a Aitor Marinas. De Aitor que parece que tenía más ritmo otra vez, pero está volviendo ya de caer. No sé si es un tema de configuración. Porque es como que a mitad de carrera empieza a caer el ritmo. No sé, es curioso. Uy, cuidado, cuidado, que se metía por dentro. Edgar. Ahí está Edgar, sí. No ha conseguido, ¿no? El margen que te deja el camión, ¿eh? Es increíble. Y desde dentro se ve más, ¿no? Se ve lo difícil que realmente es ahí. Ha pisado, bueno, no pasa nada. Mientras no pises la tierra, no pierdes tracción. No, pero ha tocado, creo, el poste, ¿eh? Cuidado que eso al final puede sancionar con recortes. Esta es la frenada más difícil, esta de la hípica, es muy difícil con cualquier vehículo. Está el circuito ahí, hay mucha goma porque se pierde mucha goma en la frenada, sobre todo las ruedas traseras de estos, no solo los camiones, sobre todo los turismos. Mira, de nuevo batalla entre Jorge Ferreira y José Rosado. Ya estos han visto la manga anterior, Basilio y Gustavo, que están luchando ahora mismo por la decimosexta posición. Fíjate de lado, Jorge Ferreira, espectacular. ¿Dónde está Neko Sagarzado? Decimoquinto. Esta vez está detrás, de este grupo. Uy, la derrapada muy grande de Javi Pérez. Cuidado adelante. Jorge Vila que hace récord. 1'56'0.
lo han pillado. De hecho, yo que era una mala noticia para Josi que Benjamín hubiera aguantado un poco más. Vamos a ver qué ocurre. Benjamín ha aguantado hasta que le han empezado a tocar también, hay que reconocerlo. Pero bueno, esto ya veremos a ver luego qué pasa. De momento, Benjamín se mantiene pegado a los tres, fuera de podio. Y Josi ahora le toca defenderse de su hermano Jorge. Eso es, y vamos a ver estos cuatro, porque Benjamín no se separa, está ahí aprovechando, ¿no? Para seguir el ritmo. Y vamos a ver si hay un fallo por delante. O sea, al fin y al cabo es el que puede. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ha habido pues un toque. Ha ganado la posición de Carlos Sanz. Pero él y Alemany. Alemany exactamente también ganaba la posición. Por. Bueno, también más. Vemos que hay más camiones detrás. Es Batista también ganaba la posición. Vamos a ver cómo. Que, bueno, no podemos ver lo que ha ocurrido, pero sí que ha habido, parece, algún contacto. Al menos ha tenido que ir largo Carlos Sanz, que ha perdido unas cuantas posiciones. Bueno, pues entonces, ahora Javier Batista sí está delante de Carlos Sanz en esta manga. Necesitado manga y media para poder adelantar. Y Batista que gana también la posición ahora con Alemany, que ha tenido algún problema. Sí, ahí está. Bueno, Batista, si le dejas espacio, va a pillar enseguida a los de delante. Tiene ritmo. Canario. Ay, Pérez, ahí que se lleva un poquito el camión, ¿no? De la trayectoria habitual. Uf, y estos siguen aquí pegaditos, muy pegaditos. Atentos que aquí hay chispas, ¿eh? Guerra fratricida, madre de Dios. Estos dos. Esta noche no tienen cena. Vamos a ver. Esperemos que acabe de la mejor manera posible. Vamos a ver si se enseña. Mira, le muestra no de no te voy a dejar. No va a ser tan agresivo como ha sido con Benjamín en esta zona. Fíjate cómo espera ahora atacarle en la frenada. Va a estar a un metro, a ver si tiene algún pequeño error. No, es que si no le deja el camión. Es real. Madre mía, ¿cómo está esto? Si viene, no corres con el camión. Ya veas, el chaval va a dejarse pasar a todos. Bueno, pues mira, ahí sigue la batalla también entre Alberto Borbolla y Javi Pérez. Detrás vemos a justamente Jorge Ferreira y José Rosado, que le acaba de pasar en la última, en la primera curva. Después de la gran recta de derechas. Perdón, de gran recta que da la curva de derechas. Y veo que algún piloto de Hitor Marinas, algo ha ocurrido. Está siendo atacado por Edgar. No, siendo atacado no, le ha pasado ya. Sí. No, Edgar no está. No, Edgar está fuera. Este es Batista. Sí, Edgar está fuera. Edgar Cuervo está parado. Uf. Tiene pinta de que ha habido un golpe, Mal sitio ahí, Está en la zona del Super 7. No te extrañe que pueda haber pace track, No sabemos muy bien qué ha podido ocurrir, pero lo que vemos es que se ha quedado parado Edgar Cuervo. Se mueve. Y continúa la marcha. Bueno, estos tres se siguen con su libro. Otra vez llega a final de recta. Es el momento más crucial de circuito para los camiones. Y ahora que hay la limitación de 160, pues todavía es más difícil. Pero yo los he visto correr sin limitación cuando empezaron a venir aquí en Jarama hace ya una década. Y te aseguro, hasta que un camión pues se fue recto y salió hasta del circuito. O sea, ya ves. Qué miedo, saltó todas las vallas, se fue fuera, o sea, estaba fuera del circuito. Una barbaridad. Yo estaba ahí cerca, porque yo era fotógrafo en esa época. Y como una polvareda grande, y claro, decía, después de la polvareda, ¿qué hay? Un camión que hace ahí. Madre mía, qué miedo, Sí, fíjate Benjamín, que tiene buen ritmo, O sea, tiene un ritmo perfecto. Sí, está aguantando ahí, incluso, mira, se atreve a meter el morro. Evidentemente, Benjamín está picado, porque él estaba delante de estos pilotos. Uy, ahí está frenada. Uy, se va. Bien. Pasó bien ahí Gustavo, Eneco, también, y Basilio. Cuidado adelante. Aitor, ¿qué está haciendo Aitor? Pues pasa Alemany. No me está gustando esto, Lo que me ha parecido ver, que no es lo que haya ocurrido. No me ha terminado de convencer. Pasaba Alemany.
Javier Batista, que perdía una, dos posiciones, dos y media podemos decir. Recordemos que algo ocurrió antes con Edgar Cuervo. Bueno, la verdad que no tenemos información sobre ello. Bueno, están los tres. Estos tres no se tocan de momento. Vuelta antepenúltima. Sacando ventaja ahora Benjamín. Está quedando atrás, ¿quieres decir? Sí. Sí, sí. Están sacándole ventaja. Los tres primeros. Mientras vemos que parece que Neco ha adelantado a Basilio García en algún momento. Ojo, que vuelve a haber batalla. Uf, madre mía, cómo está esto. Tres camiones en un sitio que no entran prácticamente. Tres coches, pues tres camiones ahí pegaditos. Carlos Sanz manteniendo esa octava posición. Bueno, manteniendo no, que la ganaba hace poquito. Recordemos a Javi Batista. Vamos a ver si Javi Batista puede volver a atacar. Veíamos también a Alberto Borbolla llegando y Javi Pérez por detrás. Y Alemany, que de nuevo está sexto al final. Sí, se ha vuelto a poner las pilas y ha vuelto. Bueno, yo creo que ha habido ahí alguna que otra maniobra y eso ha ayudado a que pegue un salto de dos posiciones. Y bueno, eso es, a mí me alegra para el castellano, que es manchego, el castellano manchego creo que es, y que esté ahí arriba otra vez. Eso es, vamos ahí cómo están luchando, la batalla que no cesa en ninguna de las zonas de la carrera. Se mete por dentro Javi Batista, que ve que no es suficiente ese interior, y están llegando de nuevo los dos Aitor Marinas. Esto se ha repetido en la carrera anterior y vuelve a ocurrir. Madre mía, como para ver el freno del camión de delante. No lo puedes ver. La frenada tan delicada que decíamos de la hípica. Mira. Curva de Portago. Salir con más tracción, Javi Batista, que se la sabe todas. Pero también hay que decir, ¿no?, que a lo poco que se despiste, llega por detrás Javi Pérez y le puede robar la cartera. Mira, contratrazada, se mete por dentro. No va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Uy, vaya trazada también de Carlos. Carlos a la defensiva, tiene que cerrar la puerta. Estos dos ya se han encontrado en la anterior manga y vuelven a las andadas. Eso es, vamos a ver cómo acaba para ambos esta segunda manga. Por delante, decir que la batalla está de momento tranquila, De momento Josi mantiene esa primera posición. Si siguen lo que han hecho en la anterior, creo que pactarán que si el que llegue primero en la penúltima vuelta es el que gana. Cuidado aquí. Estira la frenada Javi Batista para hacer un exterior. Vamos a ver aquí cómo lo gestionan. Y de momento pasa por delante Carlos Sanz, que mantiene la octava posición. Qué difícil es adelantar. Además es que veo que no se están dejando absolutamente nada. Y ahora, ojo, que llegan Aitor. Llegan Aitor todos, Uf, madre mía. Casi se lo come. Carlos, ¿qué pasa? Claro, porque ha perdido tracción. Y miren lo que pasa cuando pierdes tracción, Has perdido dos posiciones, Aitor Marinas. Buah, pues pasaba, pasaba Javier Batista y Carlos Sanz a Aitor Marinas. De nuevo, en la parte final de carrera, algo le pasa a ese neumático, o no sé muy bien. Uy, Javi, que está intentando, hueco, no lo encuentra. Pierde un poquito el tren trasero Carlos Sanz, que ahora se va a ir un poquito más largo. Se mete por dentro Javi Batista. No va a ser suficiente. Cuidado. Vamos a ver ahora a la curva de izquierda, la bajada de Bugatti. Es complicada entrar en paralelo, muy difícil, entrar en paralelo, necesitas todo el espacio. ¿Le ha quedado las luces pisadas o algo así? No. Ah, son luces, sí. Son luces, sí. Esta jugada yo la hacía también, corriendo. Le ponían las luces unos metros antes para que me frenaran antes. Uy, Edgar Cuervo doblado. Bueno, esta última vuelta de los líderes. Yo creo que se van a respetar si siguen lo que han hecho en la anterior manga,
Mira, nos dice Rico González por el chat. Buenas noches a todos. Por motivos laborales no he podido estar presente en esta prueba, pero sí estaré en la siguiente. Una pena, Raiko, no haberte tenido en la pista. Seguro nos hubieras dado buena emoción. A8 con niebla, bienvenido. Subaru, también bienvenido. Y estamos en la última vuelta. Esto se acaba. Oh. Y Batista y Carlos Sanz. Y ahí, aquí paralelo. Hay un toque ahí. Mira, se mete por dentro. Vaya, claro, vaya adelantamiento de José. Muy de turismos este adelantamiento. Buah. Sí. José Rosado, que le ha quitado las pegatinas a Alberto Borbolla. No sé ni cómo ha metido el camión ahí. Rosado, que si ya está 11, otra vez saliendo desde boxes y vuelve una carrera de recuperación, evidentemente. Mira, Javi Pérez se va a meter por dentro. No, ahí no hay sitio. Y José Rosado viene, se pasa también. ¿Se pasa? No, le pasa, no, le pasa a Javi Pérez. Sí, sale mejor de tracción y es muy importante salir de. Del Super 7 con tracción. Sí, atento, sí, que Borbolla también está ahí, ¿eh? Atento que Borbolla también está ahí. Intentando atacarla a Javi Pérez. Vamos con cabeza de carrera, que parece que hay hostilidades entre. Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo tienen muy claro estos tres. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Esto no es para mi ataque, ¿eh? Pueden para allá por podio invertido. O sea, vamos a poder evitarnos hacer entrevista. Haremos a los tres igual. Pues vamos a ver, porque ahí está, recta de meta. José Alberto Vila va a ganar esta segunda manga de carrera. Ahí está, de nuevo, en formación. José Alberto Vila, espera un momento que cruce. Ahí está, José Alberto Vila campeón, Jorge Vila segundo, Julián Martín tercero, Benjamín Rico gran carrera con esa cuarta posición. Llega Edgar Cuervo con vuelta perdida. Ahí está. Llega justo detrás, este es Alberto García. Alemany, que finaliza en sexta posición. Séptima para Carlos Sanz. Octavo, Javier Batista. Noveno, madre mía, ¿dónde está ya? José Rosado. Novena posición para él. Décimo, ¿quién? Javi Pérez, parece. Sí, Javi Pérez. Aitor Marinas, décimo primero. Borbolla, Alberto Borbolla, décimo segundo. Décimo tercero es Jorge Ferreira. Décimo cuarto, Basilio García, que llega ahí al final de la imagen. Justito detrás, Gustavo Díaz, décimo quinto, décimo sexto, Eneko Sagarzazu y Edgar Cuervo, que ya finalizó con una vuelta perdida. Pues esto ha sido todo. Falta ahora entrevistar a José Alberto Vila y Julián Martín, que han sido los dos ganadores. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen, porque bueno, lo que estoy viendo es que José está dando un bonito espectáculo, ¿eh?, para cerrar. Sí, el espectáculo que se suele hacer en la vida real, que terminan las dos mangas cuando ya no hay más y las ruedas estas ya no van a valer para otra carrera, pues las desgastan de esta manera. En el Campeonato de Europa hacen hasta donuts y esas cosas, pasa, creo que lo tenemos prohibido, ¿no? Aquí los donuts. Tienen que pedir permiso primero, si le dejan dirección de carrera lo pueden hacer. Claro, claro. Muy bien, mientras están ahí tenemos los tres, están haciendo drifting y con velocidad, ¿eh? Sí. No, lo que están haciendo ahora es precioso, de ver. Y bueno, recordar que la semana que viene es el CEC Real, así que quien quiera ver a Jorge Vila ya sabe dónde tiene que ir. Vamos a ver, José Vila, si nos comenta algo, porque va a tener que venir a entrevista, o sea, va a ser la mejor oportunidad para poder escucharle. Sí, nos vamos a preguntarle muchas cosas de la próxima semana. Eso es. Yo también te digo, Pedro, que creo que el podio no tiene ningún tema, pero ningún tema pendiente, creo. Pero detrás ha habido miga, ¿eh? Detrás ha habido miga. No me extrañaría que haya alguna sorpresa de aquí a final de evento. Cuidado con la línea, cuidado con la línea. Pues error grave, ¿eh?, de piloto de Overlimits. Y no se pueden pasar, sobrepasar. Uy, uy, uy. Uy. Los Belimi le gusta llegar a fondo, ¿eh? Y a otro más. Ahí está. Bueno, pues esto se acaba. Vamos a ir a por esos ganadores. En un momentito los tendremos por aquí. Que nos comentan. Rápidamente, recordamos rápidamente. Pues que si os metéis en simufy.com, cuidado en eco, esa línea, si os metéis en simufy.com y ponéis barra Clubsin Racing, tenéis un 4% de descuento en todo el catálogo de Simufy, y que
por cada participación, por participar hoy en el CEC, estos chicos se van a llevar un boleto para el sorteo de Simufy a final de año. Creo recordar que en esta competición dan cuenta... Sí, todos los de circuito, exactamente. Eran, pues, mira, por participar aquí tienen la opción de ganar tres de 50 euros en Simufy. Igual le pueden tocar hasta dos. O sea, que fíjate el premio que le puede tocar a estos pilotos, que cuesta 5 euros la inscripción a la prueba y se pueden llevar 50. Sale favorable. Así que dicho, simufy.com, si queréis, pues lo que hemos comentado, si queréis entrar a ver el catálogo que tiene de Moza, por ejemplo, que es los periféricos que principalmente tienen en Simufy, y bueno, pues el resto de marcas que tienen ahí disponibles. Así que echéis un vistazo y ya sabéis. Y que hay un descuento de un 4% si ponéis simufy.com/clubsinracing. Exacto. Y que dicho esto, vamos a una breve pausa y tenemos aquí a los protagonistas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya tenemos aquí a los campeones de estas dos primeras mangas de la temporada 2023 del CEC Virtual. Aunque recordemos, los líderes son ellos dos y Jorge Vila, porque ahora mismo, tal y como está la clasificación, estaría con triple empate si no me fallan los cálculos. Habrá que ver la vuelta rápida. Dicho esto, bueno, el camión de seguridad que está un poquito nervioso. Pedro, damos la bienvenida a Josi Vila y Julián Martín. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues empezaremos por el que ganó la primera manga. Julián, estrenaste el nuevo chasis que, bueno, está bien. Aquí tenemos los dos chasis, uno y el otro, por lo cual en la variedad está el gusto. ¿Has notado una diferencia? Diferencia como tal a la forma de conducirlo, no, pero sí que es verdad que a mí la preferencia de diseños de camión me gustan más los de morro y por eso me cogí este y la verdad es que bastante contento por cómo va. Me alegro mucho, eso es bueno. Sí, realmente son pura matemática, tienen que ser exactos porque no vamos a inventar físicas diferentes, ya bastante con el 3D. Oye, Julián, esto, en la última vuelta teníais un pacto, ¿no? No se atiende, no a atacaros, ¿no? Explícanos un poco cuál es la estrategia que teníais a nivel, si la puedes contar, ¿eh? A nivel de estar los... Pelear, si podemos pelear, sin darnos, sin tonterías, y ya las últimas vueltas, vamos a decir la última vuelta, ya como saca la cosa, sé qué. Exacto, el que pase primero en la penúltima vuelta es el que gana, ¿no? Exacto. La CELTE, ves cómo CELTE. Bueno, en parte se notaba que ya no abríais ni cerrabais puertas, ya estabais incluso bajando un poco el ritmo. Eso es bueno porque entrasteis como si fueran Le Mans. Sí. ¿No? Si fuera reglamento Le Mans, no sé quién hubiera ganado, ¿eh? Porque en el reglamento Le Mans va por metros. Acuérdate que así perdió una carrera. Ken Miles. Ken Miles, exactamente. Pues que tuvo una orden, le dejaron que se acercaran y claro, el otro hizo más metros, pero bueno, esto es otra competición. Perfecto, Julián. Bueno, esto te pone de cara al campeonato. Aquí ya lo has hecho primero y tercero. Dame una valoración de estas dos mangas. Las dos mangas bastante buenas. La primera, insuperable, o sea, todo el equipo Albitruc ahí arriba, fantástico, espectacular por parte de nuestros pilotos. Y la segunda manga, quitando el pequeño caos que ha habido en la salida, algún toque, algún metiro y tal, que por lo que se ve ha habido detrás,
por lo, nuestra parte, adelante muy tranquilo todo y dos mangas bastante tranquilas. Sí, bueno, con un podio completo vuestro y los tres habéis hecho primero, segundo y tercero, y luego tercero, segundo y primero, por lo cual esto va a ser bastante interesante de cara al campeonato. Bueno, pues nada, esto quiere saludar, Julián, es el momento. Pues saludar a todo el equipo, darle las gracias a todos los patrocinadores que nos acompañan en cada carrera y muchas gracias a vosotros por el campeonato. Gracias a ti por estar aquí, que necesitamos eso, gente que conduzca y que lo haga como lo hacéis vosotros. Muchas gracias. Pues nada, pasamos a José Vila, que bueno, es tu primera victoria, José, en simulación con nosotros, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Yo como corro, no corro mucho, pues Claro, por eso, pero bueno. en esta primera victoria, sí. Muy bien, oye, bien, aguantaste ahí bien. Yo me imagino que cuando veías que Rico estaba aguantando a tus compañeros de equipo, dijiste, a ver si aguantas un poco más, ¿no? Porque sabes que son, aunque sea un par de décimas, Jorge es un poquito más rápido, ¿no? Sí, Jorge, bueno, Jorge y Julián están mucho más acostumbrados al simulador. Y sacan milésimas y décimas de donde no los puede sacar nadie. Y a mí me cuesta un pelín más, ¿no? Yo además, como siempre tengo un pelín menos de tiempo y rodo un poquito menos que ellos, pues me cuesta un pelín más. Pero bueno, por lo menos podemos estar ahí un poquito cerca o en la pelea de los primeros puestos. Sí, a los pilotos reales nos pasa eso, a mí me pasa exactamente igual. Hoy estábamos haciendo una prueba, incluso con pilotos del campeonato del GTCR en Navarra. Estábamos con algunos pilotos de muy buen nivel. Y yo estaba rodando, que es en mi segundo día, ya estaba rodando casi en los tiempos de ellos. Pero claro, ¿sabes qué diferencia había? Unas décimas. ¿Y esas décimas dónde están? Me rasco la cabeza y no sé dónde están. Y Claro. seguramente en la vida real, pues estoy ahí delante, ¿no? Y eso pasa eso, que tienen un don, y que saben dónde pillarlo y Sí. no te lo cuentan. Tiene un don que van al píxel y ese píxel tú lo logras coger. Exactamente. Bueno, hoy hablemos de tu participación real este año, ¿no? En lo que me puedas contar. Vais a correr tú y tu hermano este año, ¿no? Eso es. Este año vamos a correr los dos hermanos Vila. Ya mi hermano va a pasar con el F2000, con el camión que llevaba yo en las anteriores temporadas. Y bueno, como este año hemos firmado con un sponsor, que es PolarQube, que como veis todos los camiones son azules este año, pues ha sido un sponsor muy importante para el equipo, porque la verdad que ha sido un sponsor demasiado fuerte, que la verdad nos ha venido de sorpresa y le agradecemos un montón que es quien nos apoye esta temporada y durante otros 5 años que hemos firmado con ellos. Y bueno, pues este año pues Jorgito se pasa al F2000 y yo este año correré el C con un camión nuevo ¿Qué que no harás una puedo, presentación? No, ya me que imagino. no Imagino. puedo decir qué camión es No, no, todavía. imagino. Por eso te estoy cortando, ya imagino. Y pero bueno, mañana en principio si todo va bien sale la presentación porque nos ha pillado todo muy de sorpresa y sin tiempo porque el camión está en pintura todavía. Y bueno, pues no hemos podido hacer la presentación hoy como estaba programada, pero esperemos que mañana sin falta la demos. ¿Dónde la vais a hacer? ¿O no vais? No, no, no está abierto. Vamos ¿Público? a publicarlo en las redes porque básicamente ya se sabe un poco cómo va y bueno, pues al final no hay tiempo físico para hacer una presentación como Dios manda y la carrera está a la vuelta de la esquina. El jueves ya tenemos que estar en Jarama montando. Entonces, vamos justos de tiempo. Bueno, muy bien. Si quieres decir, yo soy prensa, si quieres que venga, me envías un privado y bueno. Oye, cuéntanos, a nosotros nos es siempre muy bienvenidos, sponsors, sobre todo en los reales, que tengan esa estructura y sobre todo el convencimiento de poder apoyar a los pilotos como vosotros que tenéis muchas posibilidades. Oye, ¿qué hace PolarQube? Explíquenos un poco. Pues PolarQube es una empresa que se dedica a reparar plataformas y después son distribuidores oficiales de plataformas Krone y después también son un concesionario Ford Track, ¿sabes? Sea, que están en el sector, digamos, Están ¿no? en el sector de lleno. Vale. Entonces, este año han sponsorizado a Spar Team, que está en Moto 2 y Moto 3, Sí. en camiones por nuestra parte y bueno, y una chavala que corre en motocross. Qué bien, muy bien.
Bueno, pues agradecer realmente pues que empresas como esta pues se involucren con equipos como el vuestro, que al fin y al cabo sois equipos punteros. Me imagino que vas de cara a buscar otro campeonato, ¿no? Sí, bueno, a ver, ahora con la montura nueva queremos aprender este año en el CEC, dar vueltas, aprender el camión, aprender cómo va todo y bueno, va a ser un año de aprendizaje, adaptarse muy bien al camión. Esta primera carrera además viene Luis Recuenco con su camión Iveco nuevo para hacer el europeo, sí. Viene José Eduardo Rodríguez, que es otro chaval que ha corrido el campeonato francés, ha sido campeón este año del campeonato francés y este año va a hacer el europeo. Entonces, pues bueno, tengo ahí dos rivales en el CEC que bueno, serán a un alto nivel ya y creo que va a ser la meta del fin de semana. ¿Europeo vas a estar pensando el año que viene? Estamos intentando que salga adelante, pueda hacer europeo, pero ya sabes, Pedro, que este mundillo es muy caro, sí. Es muy difícil todo y el europeo es muchísimo dinero en camiones y... Es complicado, pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, dar todos los resultados posibles, tanto mi hermano como yo, que nuestros sponsors estén contentos y a ver si en un futuro podemos llegar al europeo. ¿Cómo trasladáis? Es que, Julián, verás que le pregunto más cosas, José, no te molesta, ¿verdad? No te preocupes. No me molesta. José, ¿cómo trasladáis un camión tan grande en remolque cuando vais a las competiciones fuera de Madrid? Bueno, en Madrid igual, porque tenéis que llevarlo a Jarama. ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros tenemos una góndola con casa, ¿no? Y entonces es, digamos, el tráiler que va el camión de carreras dentro. Y dentro tenemos una casa, básicamente. Tenemos nuestro salón, que normalmente también es para estar con los ingenieros, para ver vueltas, on boards. Sí. Tenemos nuestra cocina, tenemos una habitación con tres camas y un baño con ducha. Perfecto. Y el camión va en un tráiler que debe ser especial, debe ser bastante grande. Sí, bueno, no, es un tráiler normal, lo que pasa que bueno, está muy bien distribuido, tenemos un maletero grande, donde va el camión atrás, llevamos un ascensor, que es donde llevamos recambio y ruedas. Uh-huh. Y bueno, ahora con el segundo camión, pues nos va a costar un poquito más, estamos a ver, pendientes de coger otra plataforma igual, porque ya llevar dos camiones, la infraestructura tiene que ampliarse y claramente vamos a ir más gente, hay que llevar más recambio, más ruedas. Entonces, pues bueno, la infraestructura pues será con dos plataformas, con dos trailers y las furgonetas y las tiendas de campaña a tope. No, imagino. ¿Y cuántos mecánicos soléis llevar? Imagino que todos serán de tu equipo, de toda la vida. ¿Ya los llevaba tu padre? ¿Es posible? Sí, a ver, mi padre está ahora mismo de team manager y los mecánicos pues son amigos de mi padre, amigos de la familia que llevan mucho tiempo con nosotros. Sí, es verdad que este último año había una incorporación nueva, pero bueno, son gente de la casa. Para nosotros nuestro equipo es una familia y es muy grande y bueno, pues este año por cada camión habrá entre unos cinco mecánicos por camión. Uh-huh. No, sí sé que esto lleva un coste enorme. Oye, circuito Ricardo Tormo, vais a ir ahí también vosotros en el Real, ¿no? Eso es, vamos a volver a Ricardo Tormo. ¿Has rodado ahí alguna vez, sí, no, en Real? Sí, como en anteriores años hemos rodado en Cheste, pero no puntuable para el CEC, como ya saben algunos. Sí. Y la verdad que es un circuito que también nos encanta porque es un circuito muy rápido, es un circuito que tiene muchas escapatorias, que eso para el camión te da un alivio, porque cuando se te va un camión de 5 toneladas eres un mero espectador y en Cheste pues tienes más margen, ¿no? Puedes apurar más, puedes saber dónde apretar, dónde no. ¿Es más fácil adelantar ahí que aquí en Jarama? Adelantar con un camión fácil no es. Al final ya sabes, Pedro, que donde entra uno, dos entran justos o no entran. Uh-huh. Y cualquier circuito es difícil. Si es verdad que como lo vemos más amplio, ¿no?, que Jarama, ¿no?, que vemos que hay asfalto después de los límites de pista, sí es verdad que podemos ver un poquito más de adelantamientos. Pero igualmente los tres límites están ahí, ya lo sabes, están a rajatabla con ellos y es complicado también adelantar. ¿Recibís muchas sanciones por track limits en el CEC? Suelen darnos bastantes avisos a todos, pero para llegar a sancionar, o sea, no nos pasamos, ¿sabes? Ya sabemos el límite, nos notifican por radio
y hay que aflojar un pelín o intentar no salirse. Pero sí es verdad que con el camión tenemos que comernos todo para poder ir un poquito más rápido porque nos faltan metros. Ya sabes que, igual que en Jarama, ahí no hay repeticiones como en Aseto. Ahí lo es el comisario que está ahí en la cuneta o está ahí en la zona de comisarios, que si ve algo toma nota y, claro, muchas eso veces... Es. No tenéis el bar ahí. Ahí, y después todas las cámaras, dirección de carrera que revisa todo, sí, es otro lío, pero la verdad que bueno, intentamos no ser malos en ese aspecto. Muy bien. La última pregunta. Oye, ¿estas carreras de Campeonato de España de carreras de camiones se van a hacer por televisión o en algún streaming? Pues este año creo que no se ha llegado al presupuesto de la retransmisión y no se va a retransmitir por YouTube ni por ninguna tipo de sitio, porque no puede llegar al presupuesto. Entonces están ahí si para Cheste podemos sacar una retransmisión. La verdad que es una pena, porque los camiones, la verdad que damos mucho espectáculo, pero bueno, a ver si poquito a poquito vamos llamando un poquito más la atención de la gente y de los medios, y en un futuro podamos tener alguien que pueda retransmitirnos. Claro, eso es importante para los sponsors, muy sí, importante. Claro. Muy importante. Ya sabes que la visión, esto es como el fútbol, como cualquier otro deporte. Todo que salga en la tele es muy importante. Muy bien, pues José, entonces las primeras vueltas que vas a dar con ese camión será el viernes. Sábado. Año, como vamos con Drift Spain, que también es el campeonato de Drift, sí. Pues estamos muy apretados de tiempos y bueno, haremos todo sábado y domingo, así que a ver qué tal se nos da. Bueno, espero veros por ahí. A ver, yo os vendré a saludar si tenemos la ocasión. Ya sabes, es tu casa, nuestro equipo, o sea, que encantado de que nos vengas a visitar. Dale recuerdos a tu padre y a tu hermano y ahí nos vemos. Igualmente. Bueno, ¿quieres saludar a todo el público que nos queda por aquí? Bueno, sí, saludar a todo el equipo, a toda la familia que está viéndonos. Y bueno, como ha dicho Julián, dar las gracias a todos los sponsors, ¿no?, que están ahí detrás cada día luchando por nosotros. Y bueno, y cómo no a vosotros por todo el mérito que tenéis por hacer este tipo de carreras. Ya sé que es mucho lío, que es muchas horas, pero bueno, ahí estáis día a día y lográis todo lo que os proponéis. Muchas gracias, y más si viene de vosotros, que sois dos campeones. Señores, aquí, Bale, podemos despedirnos. Hemos sabido más de estos dos pilotos que seguramente este año pues van a dejar también su impronta, no solamente en este campeonato, y bueno, Bale, todo tuyo. Pues nada más, darle nuevamente la enhorabuena a los dos, también a Jorge Vila, que ha hecho también un grandísimo resultado. Recordar que están empatados a puntos a falta de contar las vueltas rápidas, que eso, bueno, ya saldrá cuando salga el documento de dirección de carrera. Creo que se lleva la victoria de momento, una ligera ventaja. No hay vueltas rápidas en el reglamento. No. Lo he mirado y seguro que no lo sabe muy bien. Pedir disculpas, entonces, ahí son casi todos los campeones de circuitos y tienen, pero bueno, este no. Lo dicho, entonces están triple empate confirmado y a falta de que luego salga el documento de edición de carrera. Así que dicho esto, nada más que nos vemos el lunes con la Copa Saxo y el GTC con la clasificación. ¿Vale? Así que nada, un fuerte abrazo a todos los que nos han escuchado, a todos los que han hecho esto posible, de todos los diferentes puntos que hacen posible una competición. Y nos vemos en pista, nos vemos este lunes. Un fuerte abrazo a todos y buen fin de semana.